Bloque final, vamos a estar con nuestra columnista, con Inka von Lieden, trayéndonos otra mujer para incorporar al ciclo de mujeres platenses. En esta oportunidad vamos a hablar de María Bella, que si bien en algunos otros programas hemos hablado de su trayectoria y su personalidad, nos parecía destacado incluirla dentro de este ciclo de mujeres platense por la trascendencia que tuvo ella dentro de la vida social y política de la ciudad de La Plata. Así que bueno, te damos la bienvenida, Inka, ¿cómo andás? ¿Cómo están Luis, Gabriel y las y los oyentes que están ahí del otro lado? ¿Cómo te va, Inka? ¿Cómo estás? Muy bien. Contenta con un día de sol por acá, así que bueno, a empezar bien este día. Y sí, bueno, justamente no lo pensamos, esto de volver a traer a María Bella, y bueno, nos pareció importante porque es una referenta importante de la ciudad, periodista, una de las primeras feministas, ¿no? De la ola del primer feminismo, ¿no? De la primera ola del feminismo. Bueno, ella es periodista, maestra, escritora, y nació en Uruguay, pero vivió la mayor parte de su vida en la ciudad de La Plata. Y bueno, es como les decía, ¿no? Junto a Julieta Lanteri, que quizás es más conocida, fueron ellas las dos referentas de la primera ola del movimiento feminista. Y bueno, y es increíble todo el, digamos, cómo se dedicó su vida justamente, ¿no?, a la militancia feminista, y cómo utilizó el periodismo, ¿no?, los medios de comunicación, para hacerse un lugar, ¿no?, en el ámbito público, que no era un lugar donde las mujeres estábamos, ¿no? O sea, nosotros estábamos recluidas a lo doméstico, al ser madre, ¿no? Y bueno, a las actividades, las tareas domésticas. Inka, y como bien decís vos, como aquellas mujeres de comienzo del siglo XX eran mujeres muy activas, y por lo tanto, múltiples facetas se puede abordar la vida de ella, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, hoy me parece importante también vincularlo con algunas facetas importantes de la ciudad de La Plata, ¿no? Traer otras cosas nuevas que por ahí no mencionamos. Pero bueno, no me quiero olvidar de empezar, digamos, desde sus comienzos, ¿no? De dónde nace ella. Ella nace, bueno, en Uruguay, como ya les comenté, pero en 1863, ¿no? Estamos, porque cuando uno habla de ella, que ahora van a ver sus pensamientos, ¿no?, lo avanzada que es, uno piensa, bueno, no sé, nació por lo menos en a principios del siglo XX, ¿no? Ella nace en 1863. Bueno, y estudia, tiene el título de maestra en la Escuela Normal en 1894 y desarrolló, digamos, después su actividad pública, toda su actividad en la ciudad de La Plata. Por ejemplo, a los 37 años empieza a colaborar con publicaciones en el diario El Día, ¿no?, tan conocido, y en La Razón de Buenos Aires, ¿no?, en esos dos diarios, con el seudónimo de Virginia, ¿no? Aviso de eso, porque si queremos buscar las notas de ella, tenemos que buscarlo con el seudónimo, ¿no? Eso también es muy común. Las mujeres en esa época no firmaban con su nombre porque estaba mal visto,
¿no? Era como un escándalo que una mujer publique y diga su opinión, tenga su opinión y la exprese y la publique. Así que bueno, pero más allá de eso, me parece que es muy importante las dos publicaciones que ella hace, ¿no? Por un lado, Nosotras, que es una publicación, se llama Nosotras, revista feminista, literaria y social, y ella la editó y dirigió en La Plata entre 1902 y 1904, ¿no? Y ahí, bueno, es muy importante esta publicación, que es la primera publicación feminista de la Argentina, ¿no? Hasta ese momento había otras publicaciones escritas por mujeres y dirigidas a mujeres, que, por ejemplo, la primera revista, que es, digamos, de la primera periodista argentina, que es Petrona Rosén de Sierra. Ella publica y edita y funda, bueno, La Aljaba, y por ejemplo, Juana Manso, Álbum de Señoritas, ¿no? O sea, que son anteriores a esta publicación Nosotras. Pero no eran feministas. O sea, si bien... Claro. Eran realizadas por mujeres, pero no eran netamente feministas de los derechos, claro, de la mujer. Claro. Entonces, bueno, por eso es importante esta publicación, y estudiarla y leerla, porque, bueno... También importante, no lo mencionamos, ¿no? O sea, yo traigo a María Bella también desde el lugar de investigadora, ¿no? Yo me investigué a María Bella, me metí en sus escritos, ¿no? Y es muy interesante ver lo que ella escribía en esa época y todo lo que convive ahí, ¿no? Todo lo que convive en Nosotras, porque, por ejemplo, hay una sección que es Tribuna Femenina, donde es como Facebook de esa época, ¿no? Porque Tribuna Femenina debaten liberales, socialistas, anarquistas, ¿no? Todas mujeres, sobre distintos temas, ¿no? Lo que las une es la visión anticlerical, ¿no? Pero conviven, es un crisol de pensamientos, ¿no? O sea, van proponiendo distintos temas y se van como contestando, o sea, vos lees como distintas notas dentro de Tribuna Femenina y se van como contestando y debatiendo, ¿eh? Muy interesante de leer. Este material está en la biblioteca pública, así que te las y los invito. Y bueno, esta revista, ella no la hace sola, ¿no? Obviamente hay, como les comentaba, universitarias, maestras, librepensadoras y masonas que firman con seudónimos. Y la que es la subdirectora de Nosotras fue Justa Burgos Meyer, que la deben conocer, por ahí la escucharon porque era militante socialista. Así que, bueno. Ella era la subdirectora y la secretaria de redacción era María Elena Jardí Abella, que es hija del primer matrimonio, ¿no? De María Abella. Así que bueno, ahí Nosotras es importante porque, bueno, para Abella era un espacio de visibilidad, ¿no? La escritura. Claro. Era una manera de ocupar el espacio público, ¿no? El lugar público. Hay distintas maneras y la escritura, bueno, fue su manera, y ahí les traje una cita de ella que me parece muy interesante para ver eso, ¿no? Visualizar, que dice así: mujeres, hermanas queridas, se va llegando el momento de que pensemos sobre todas las cuestiones con la mucha o poca luz que nos dio la naturaleza. Y no solo que pensemos, sino que demos a conocer nuestras ideas. Es el único medio de que se nos haga justicia y podamos hallar un poco de independencia y de verdadera dicha en este mundo. Qué importante que es la independencia. Ahora vamos, claro, a hablar de el rol que es el rol que ella juega también en esto de que nosotras tengamos independencia, ¿no? Tiene, claro, que ver con uno de los primeros pedidos, o sea, luchas del feminismo, que es tener independencia civil, porque nosotras teníamos que... O sea, dependíamos totalmente del varón que estaba a cargo de nosotras, ¿no? Cuando nos casábamos, nuestro marido decidía sobre nuestros bienes, sobre nuestra herencia, sobre qué hacíamos con nuestros bienes, sobre si podíamos trabajar, estudiar. Por eso, el primer movimiento de la primera ola lucha por eso, porque tengamos independencia civil. Después viene la ola. Hablando, como decías vos, en 1900, recién empezaba el siglo, estamos todo el agua que va a correr bajo el puente hasta que las mujeres obtengan esos derechos elementales.
Totalmente. Es importante para reconocer la historia, dónde arranca en la Argentina toda esta lucha por los derechos femeninos, de género, que hoy ocupa muchos espacios de debate, pero que hubo esas mujeres que empezaron en pequeños ámbitos, pero con mucha convicción a desarrollar esta idea de que la mujer tiene el derecho a ser independiente y por lo tanto tener los derechos básicos para poder desarrollarse. Claro, porque bueno, eso estaba establecido ahí, Gabriel, por ahí, después vamos a ver. Gabriel debe saber un poco también, o más que yo, de esto del Código Civil, ¿no? Que había sido redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield en 1869 y que instauraba la condición de inferioridad de la mujer en el plano civil, ¿no? Que, según este código, las mujeres, en particular las casadas, eran consideradas jurídicamente incapaces y equiparadas con menores. Me parece, ¿no?, increíble lo que era planteado, sí, ahí. Es, digamos, había cuestiones muy, muy claras. Esto es nominal, lo dice manifiestamente el Código Civil de Vélez. Era el espíritu de la época y estaba escrito en las letras del Código Civil, la inferioridad jurídica de la mujer. Por ejemplo, el marido fijaba el domicilio conyugal, no la mujer. La patria potestad correspondía en primer término al padre y solo en caso de muerte a la madre o en caso de pérdida de la patria potestad del padre por alguna cuestión como, por ejemplo, insanía. Entonces, digamos, había toda una serie de herramientas jurídicas que concretaban punto por punto a través de distintas instituciones la inferioridad jurídica de la mujer de forma real. No es que simplemente era una manifestación retórica del código. No. Había una serie de instrumentos que aseguraban que hubiera una inferioridad jurídica. Claro. Bueno, qué bien, porque ahí me hace un pie, Gabriel, justamente de otro material que hay de Abella, que ella escribe, que se llama Programa Mínimo de Reivindicaciones Femeninas, que lo presenta en 1906 ante el Congreso Internacional del Libre Pensamiento reunido en Buenos Aires, y está compuesto por 17 puntos en los que enuncia que vos mencionaste, ¿no? El tema de la residencia es importante, el tema de la patria potestad, de las y los hijos, hijas, y ella dice, ¿no? Son indispensables estos puntos para mejorar la condición de la mujer, porque para que una persona pueda manifestarse en sus palabras y acciones tal cual es, tiene primero que no depender de nadie, ¿no? Esto de la dependencia. Y me pareció importante, o sea, interesante traer también esto de, hay unos puntos acá. Por ejemplo, ¿no? Dentro de estas reivindicaciones, que son 17 puntos, el segundo punto dice que todas las profesiones que estén abiertas a la actividad del hombre lo estén también para la mujer. Y el punto 3 dice que en todas las reparticiones públicas sean admitidas las mujeres como empleadas con el mismo sueldo y condiciones que los varones. Es increíble, porque es lo que estamos hoy en día todavía disputando, claro. ¿No? Sí. Ahora, te digo, desde que estaba Bella, ella está en la mitad, digamos, porque el Código Civil se había, dictado unos 3 décadas antes del fin del siglo XIX. Ahora, la situación siguió igualmente y, digamos, desigual, ¿no?, jurídicamente. Esto va a alterarse cuando en 1926 sale la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, que es un proyecto de dos socialistas, que Juan B. Justo y de Mario Bravo, durante el gobierno de Alvear, 1926, Ley de Derechos Civiles de la Mujer. Y recién hasta 1968 va a ocurrir la reforma del Código Civil, 1968, en donde ahí sí se equipara, digamos, la capacidad civil de las mujeres. Claro, ¿no? Porque en 1926, digamos, se amplía la capacidad civil de las mujeres casadas. Para las mujeres casadas. Se amplía, no es total. En cambio es plena para la soltera y viuda, ¿no? En 1926 es plena la capacidad. Claro, pero en 1968, reciente, imaginas un siglo después, sí, va a establecerse en el Código Civil
en la reforma del Código Civil 68, la capacidad civil plena para las mujeres casadas. Claro, claro. Por eso es increíble, tuvimos que esperar hasta 1968 para tener capacidad plena estando casada. Digamos que el matrimonio también era todo un tema aparte para hablar, ¿no? Que era totalmente, perdías tu libertad, ¿no? Al casarte como mujer. Ahora, esta mujer, María Bella, evidentemente tenía un cierto reconocimiento, porque no cualquier mujer hablaba en esos congresos internacionales de libre pensamiento. También ubiquémonos también ahí, no es que le daban la palabra a muchas mujeres. Claro, no. Y también ella, es interesante también que participa en un montón de distintas organizaciones, ¿no? Y eso también, todas estas mujeres que venimos trayendo, ¿no? Son mujeres que hacen un montón de cosas al mismo tiempo, ¿no? Vos decís, ¿cómo hacía? Porque a la vez cumplía la función de, por ejemplo, lo socialmente esperado, ¿no? Madre, ama de casa, era madre de muchos hijos, y llevaba a los hijos, eso es un dato, llevaba a los hijos y a las hijas a los distintos eventos, como para demostrar, yo soy feminista, me ocupo, tengo un rol social, político, ¿no? Pero además soy madre y soy buena madre, ¿no? Digamos, porque ahí también se planteaban, y es interesante verlo en la revista, en Nosotras, y también después en La Nueva Mujer, que ahora un poquito vamos a hablar, este rol de, bueno, no, si sos feminista sos mala madre, ¿no? Claro. Entonces ella desde la práctica lo mostraba, ¿no? Pero bueno, las organizaciones que ella participó, por ejemplo, Club de Señoras para el Mejoramiento Físico, Moral e Intelectual de las Mujeres en 1900, en la Liga Nacional de Mujeres Libre Pensadoras, que bueno, ahí con Julita Lanteri en 1909, y después en un montón de encuentros, como el Primer Congreso Femenino Internacional en 1910, el Congreso del Niño en Buenos Aires en 1913, y el Congreso del Libre Pensamiento en Córdoba, un montón de actividades que, bueno, como decís, Luis, no cualquiera estaba en esta actividad. Y ella estaba radicada en La Plata. Sí, ella desde La Plata estaba casada. Ahora esto, acá se me vino un bache, porque no me acuerdo si era abogado, creo que era abogado el marido de... Ella se casa por segunda vez, enviuda, y después se casa, tiene hijos, con el primer matrimonio, queda viuda y se casa después con este hombre, que es el que vive en La Plata, el de Ramírez, ¿no? El apellido Ramírez. Bueno, pero antes de seguir con La Nueva Mujer, ¿no? La otra revista, la otra publicación que ella se dedica, quiero contar un temita que me parece interesante para La Plata, esto de que ella era masona, ¿no? Dora Barrancos, ¿no? Sí, sí. Nuestra gran, una de las principales referentes, ¿no? Sobre que trabajó la historia de las mujeres en Argentina. Bueno, sostiene que existió una relación estrecha entre feministas y masones en muchos países de América Latina, y las mujeres, ¿no?, eran llamadas hermanas masonas por adopción. Porque, bueno, era una manera, digamos, de poder incorporar a mujeres, pero que obviamente esto de decir adopción limitaba sus derechos, ¿no? Como hermanas masonas dentro del sistema de obediencia. Y bueno, parece que ella fue una de las pocas mujeres masonas, y la que llevó, digamos, la masonería a América Latina es Belén de Zárraga, ¿no? Una conocida adherente a la masonería española, que viaja por toda Latinoamérica y, influye en esto, ¿no? En que mujeres sean incluidas, digamos. Pero bueno, me pareció interesante como un... Un detalle, la ciudad de La Plata está vinculada a la masonería, y el hecho de una mujer, que también la masonería no, tampoco es un ámbito que dé bienvenida a las mujeres. Claro. Sí, bueno, por eso me parece que igual debe faltar mucho por investigar ahí, ¿no? Es que es tan amplio, ¿no? Lo de María Bella, que todos los temas te pueden llevar a otras investigaciones paralelas, ¿no? Entonces, yo me basé más en María Bella como periodista, ¿no? Cómo ella usa los medios,
o cómo ella a través de la escritura se mete en un terreno que no era para mujeres, que no se era vedado, ¿verdad? Nos parece una cosa, bueno, pero en ese momento, ¿no? O sea, las mujeres no estaban, no publicaban, no tenían, hasta se dudaba de sus de su inteligencia, digamos, de que pueda debatir. Entonces, o sea, ¿no? La medicina hasta decía de que nuestro cerebro era más chiquito, que, ¿no? Entonces, digo, desde la ciencia misma se ponía en duda nuestras capacidades. Por eso es tan importante decir, ¿no? El contexto, 1900 estamos hablando. Y ahí bueno, vos mencionabas ya de otra revista, no solo nosotras. Claro, que es La Nueva Mujer, que ya esta revista es ya de un poco posterior, una década después, 1909, y es el órgano de prensa de la Liga Feminista Nacional que promueve ella y bueno, Julieta Lanteri, que la vengo nombrando, que bueno, que tiene como función crear varios centros feministas en todo el país, ¿no? Porque ellas lo que quieren es ampliar el movimiento, ¿no? Que se sumen más mujeres con esto de, bueno, que solas no podemos hacer nada, creo que esto es actual también, ¿no? Que nos tenemos que unir. Y bueno, ellas principalmente defienden esto, ¿no? Que el matrimonio no va a perder a las mujeres sus derechos civiles, buscar el reconocimiento de los derechos políticos. Esto igual es una lucha poco después, posterior, ¿no? Necesitamos primero la independencia civil para después pelear la política, ¿no? Y después, bueno, promover el divorcio absoluto y proteger a la niñez, que esos son, digamos, los pilares del feminismo de principios del siglo XX, ¿no? Esos cuatro pilares. Así que, bueno, esa revista también tiene material interesante. Yo igual trabajé más sobre nosotras, que por ejemplo, tiene no solamente como, por ejemplo, hay uno de los escritos de María Bella es La Mujer Latina, ¿no? Que ella cuenta ahí cómo desde el nacimiento nosotras tenemos mandatos que cumplir. Bueno, también los varones, ¿no? Pero digo, los mandatos son para todos y todas y todes, ¿no? Pero digo, como desde chiquita ya nosotras nos dicen, no, anda a jugar con las muñecas, ¿no? Esto de la mujer pasiva, no sé, sin fuerza, sin actividades que no requieran mucho movimiento, ni mucha destreza, ni... ¿no? Como, bueno, es todo un planteamiento muy interesante en esa nota, pero también hay cuentos, hay como otras otros formatos que están hablando sobre lo mismo, así que bueno, es interesante ver nosotras. Y bueno, ya hablando, no sé cómo cuánto tiempo me queda. Sigamos, dale. Ah, bueno, buenísimo. Hablando un poco también de lo que decía Gabriel, ¿no? En 1924 cambia la historia porque viene este diputado socialista Mario Bravo y presenta un proyecto de ley que se toma y fue sancionada la ley 11.357 el 1 de septiembre de 1926, que es esta ampliación, o sea, ampliación para las mujeres casadas y la capacidad civil plena para solteras, viudas y divorciadas. Que bueno, es importante también recordar eso, digamos, recordar más que nada que a partir de la lucha se consiguen cambios, ¿no? Sí, que nada claro. Es nada es fijo, que esto va cambiando. Y ahí está, ahí me acordé porque otro tema de reivindicaciones femeninas, que ¿no? de este tratado, digamos, que escribe María Bella. Encontré en el final, en el último tratado, ¿no? Estos 17 puntos. Al final pone último ella, ¿no? Y dice, y que cuando ocurran los mal llamados dramas pasionales en los que con el mentido pretexto de los celos se ejercen ruines venganzas sobre indefensas mujeres, la justicia, como medio de evitar el abuso, descargue sobre el criminal todo el peso de la ley, ¿no? Mirá cómo plantea un tema ahí, ¿no? El femicidio, sí, sí. En ese momento obviamente no se había caracterizado como femicidio, sí. Pero como ella evidencia una problemática que no es actual, en esas notas de nosotras yo encontré varias hablando sobre femicidios,
obviamente no nombrado como femicidio, pero sí la violencia que era ejercida sobre las mujeres. Obviamente, ¿por qué? Porque todo este sistema de mujer dependiente llevaba a que haya violencia en los hogares, ¿no? Que va algo, un vínculo tenía que había derecho, empezado. No tenía manera de defensa, y estamos hablando de algo que recién 100 años después se va a caratular como femicidio. Claro, sí, totalmente. Y creo que todavía tenemos resabios de eso, ¿no? De ese lugar al que se había puesto la mujer. Porque, como decía Gabriel, ¿no? En 1968 tuvimos recién la capacidad 68, de decir, ¿no? 1968. Hubo una reforma grande del código en ese momento. Estábamos bajo un gobierno militar, hay que decirlo. Pero esa reforma siempre fue muy bien valorada por los analistas jurídicos, porque, bueno, había muchos derechos atrasados en el Código Civil original que se hicieron avanzar técnicamente. Claro, claro. No, y me parece interesante también esto que ella plantea, acá como último, ¿no?, en las reivindicaciones femeninas, porque dice, ¿no?, esto de que la justicia, ¿no?, que la justicia sea la que descargue sobre el criminal todo el peso de la ley, porque es lo que hoy en día estamos, ¿no? Está el movimiento feminista, la tercera ola, está luchando por una justicia con perspectiva de género. Y ella lo dijo a principios del siglo, en 1900. O sea, es increíble cómo se adelanta a las luchas actuales, cómo plantea, bueno, en ese momento, algo que todavía ni siquiera se había definido, ¿no? Así que, bueno. Entonces, para ir cerrando esta presentación, que esta faceta de María Bella como mujer platense, cerrar con una reflexión sobre ella y la ciudad de La Plata. Bueno, creo que marca, ¿no? Que marca un camino, digamos, venimos hablando de distintas mujeres, ¿no? Una mujer, por ejemplo, como Ludovica, vinculada a la medicina, y después, bueno, la última mujer, esta física, vinculada a la ciencia exacta, y ahora, bueno, María Bella, vinculada al periodismo, ¿no? Distintas mujeres que son nuestras pioneras, que marcan camino y que demuestran que también hay mujeres cumpliendo roles importantes. ¿No? Esto de la búsqueda también de los sabios, que estábamos hablando de las sabias, ¿no? ¿Qué pasa con las sabias? Bueno, yo creo que son mujeres que tienen que estar cuando hablamos de la ciudad de La Plata, cuando hablamos de la historia de la ciudad de La Plata. Así que, bueno, principalmente. Bueno, Inca, realmente está muy bueno haber incorporado a este ciclo de mujeres platense a María Bella, que ya en alguna oportunidad hemos hablado, pero ahora lo analizamos desde otra faceta. Así que, bueno, te damos un fuerte saludo desde acá y ya nos traerás en otro próximo capítulo otra mujer platense para que conozcamos, disfrutamos, valoremos y visibilicemos, fundamentalmente, porque muchas de estas nombres, para el común denominador de las personas, de los platenses, es totalmente desconocido y han sido pioneras y desde la ciudad de La Plata en sus quehaceres. Así que, bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Inca. Un fuerte abrazo, y así es, ¿no? Vale. Tener historia con mujeres, para mujeres, para que otras mujeres también, ¿no?, se saquen ideas de ahí y tengan ganas de hacer cosas, de cambiar la realidad, de, bueno, eso. Perfecto. Bueno, Gabriel, bueno, vamos cerrando el programa de hoy, ya se nos fue el tiempo, y le mandamos a todos los oyentes un fuerte abrazo, y como siempre, por Radio Universidad de La Plata, AM 1390, tiempo compartido, el programa de la Universidad Popular Alejandro Cort.